Bueno, ayer en la sala Eva Perón se realizó la primera reunión del año del Observatorio de Violencia, algo que comenzó el año pasado, que estuvo la senadora Sigrid Kuhnert, también la secretaria del Ministerio de Gobierno, la doctora Lucila Aydar. Bueno, después se hizo una reunión antes de que termine el año y ayer fue la segunda reunión, pero la primera del año, donde participan diversas instituciones, escuelas, entes que están relacionados a detectar casos de violencia o a trabajar para prevenirlos. Escuchamos a la licenciada Sonia Huete y a la licenciada Nadia Bione. Mira, esta es la segunda reunión de la mesa local, la primera del año. La última la hicimos el año pasado, ya terminando el año, cayéndonos del año, el 22 de diciembre. Fue muy buena, con muy buena convocatoria, y este año ya habíamos pactado esta fecha para comenzar. Las instituciones que la conforman son en general instituciones educativas, ¿sí? Todas las escuelas, instituciones religiosas, invito a todas las iglesias y comunidades religiosas, instituciones de salud, tanto sea hospital, los centros de salud. ONGs representativas como la Asociación por una Nueva Familia, áreas del municipio, ¿sí? Esto, la mesa local se forma así, hay un protocolo que nosotros respondemos y a las áreas que corresponde invitar, invitamos, por supuesto, todo lo que sea concejales dentro del municipio, el área de niñez, adolescencia y familia. Nadie, ayúdame porque me olvido. Parte de La la comisaría, al comisaría. mismo tiempo juzgado. Público general que esté interesado en la temática también a participar. Bueno, son casi todas las instituciones, entes que están involucrados, ¿no? A casos de violencia que lamentablemente, bueno, van en aumento. Sí, son las instituciones que siempre, que sabemos que están interesadas en la temática, que siempre demandan de parte de la municipalidad y de nuestra área sobre todo, demandan el compromiso para trabajar en el tema. Y como vos bien decías, nosotros estamos intentando, en esta primera reunión, la idea es recabar información sobre justamente qué casos de violencia, con qué casos se trabaja, no casos puntuales, sino generar información sobre qué tipo de violencia, qué situaciones por ahí son más demandantes, como para, no para quedarnos ahí, sino para generar acciones preventivas o de contención que sean necesarias, ¿no? Bien Claro. dirigidas puntualmente. Son distintas por ahí las realidades, Nadia, ¿no? En una escuela puede haber un caso de violencia verbal, entre compañeros, con el profesor, ya en la casa es por ahí otro tipo de violencia que se ejerce. Por supuesto que sí, pero asimismo también las instituciones escolares captan las situaciones familiares violentas que pueden estar sucediendo. Entonces, por eso, hasta cierto punto tenemos que tener un compromiso todos como ciudadanos para poder hacer frente a esto y poder tomar acciones al respecto, que es lo más importante. ¿Cuál es el fin que persigue justamente, ¿no? Este observatorio de violencia? ¿Trabajar en base a eso, de coordinadamente? Bueno, en realidad tiene diferentes objetivos hasta cierto punto. El trabajar institucionalmente, interdisciplinariamente, entre las diferentes instituciones es sumamente importante. El poder recabar información para ver, más que nada, en esta localidad, en Crespo, qué planes de acción tomar, más que nada preventivas, que era lo que se habló en la reunión anterior. Al mismo tiempo, poder tener un espacio para capacitar, que es uno de los proyectos que tenemos también, el poder capacitar ya sea profesionales o las áreas que intervienen, como si también público en general, el poder movilizar también y dar a conocer qué es lo que está sucediendo, Hablar del tema, ¿no? Que se hablar sepa. del tema, claro, que se sepa. ¿Las instituciones están todas representadas? ¿Estaría faltando alguna? No, nosotros invitamos a todas las instituciones. Por ahí, bueno, seguramente en cada reunión tratarán de asistir a algún representante. Hay gente que se ha comunicado, que nos avisa que por ahí no puede venir en tal reunión, pero yo creo que lo que hemos observado en estas primeras reuniones es un interés general de la comunidad, ¿sí? Está abierto también a público en general que quiera asistir. Nosotros por ahí las invitaciones las hacemos a instituciones porque es con lo que nos manejamos, pero el público que quiera asistir está invitado, no es cerrado. Claro, ¿y la idea de hacer las reuniones cada cuánto es? Y aproximadamente una vez por mes. En cada reunión proyectamos la próxima, ya ponemos una fecha, después obviamente lo damos a conocer, pero es una vez por mes. Si va surgiendo cosas y se va necesitando hacer algo antes, también lo tenemos planificado.